Ginés lleva aquí 20 años, ¿sabes? Tío, me ha jodido a mí, a mi hermano y a mis padres. Y a la generación de... ¿Sabes? Digo, que es que no es que sea una cosa de hace dos años, ¿sabes? Esto lleva por lo menos 20 o 30 años. Una cartera, que te la quite un policía, ¿por qué te la tiene que quitar? Eso es una cosa personal. Y yo lo he visto que ha quitado esta cartera a los chicos jóvenes. El bloque actuaba como una banda criminal organizada con un solo jefe, Ginés Jiménez Buendía, el sheriff, 22 años como jefe de la policía local. Supuestamente extorsionaban a los dueños de los bares de copas y locales de alterne, amenazaban a las prostitutas, cobraban dinero a cambio de favores, robaban droga de decomisos y no dudaban en pegar palizas. Hasta se han inventado pruebas falsas en casos. Era tan flagrante que la Policía Nacional denunció el robo de armas en la propia comisaría local y la invasión de competencias cuando investigaron un homicidio por su cuenta. Extorsión, robo, amenazas, lesiones, cohecho, prevaricación, delitos contra la salud pública y la libertad sexual, casi todo el código penal. Bueno, todo el mundo le conoce y todo el mundo le tiene miedo casi, por decirlo de alguna manera, yo creo, ¿me entiendes? Y... tiene la mano muy ligera. Claro, sí, por lo que tengo yo entendido también, tiene bastante la mano ligera. Sí, sí, ha pegado a varias gente y bueno. La veintena de detenidos son una quinta parte de todos los policías locales de Coslada. La delegación del gobierno ha ofrecido refuerzos. Dos de ellos son conductores, uno, el de Ginés Jiménez, el otro, el guardaespaldas del alcalde. No sé si el alcalde Ángel Viveros conoce algún dato más, alguna novedad respecto a este tema. Sí, buenos días. De esos 26 que, como bien ha comentado usted, pues se han vuelto a poner otros 7 en libertad y ahora en la actualidad hay 14. La pregunta que nos hacemos ahora muchos y también se la hacían muchos vecinos con los que hemos hablado es cómo es posible que una presunta red de extorsión de esta envergadura estuviese operando durante todo este tiempo sin que nadie lo supiera. Bueno, pues la verdad es que es complejo. De hecho, imagínese usted que lleva este operativo como de 2 años a 3 años. Hasta que lo que se ha denominado bloque, hasta que lo han llevado a efecto. O sea que la verdad es que es algo que estaba muy bien montado, muy bien estructurado, y la verdad es que ha costado trabajo. Nosotros, desde el Ayuntamiento, agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y desde el primer momento nos hemos puesto a su disposición para colaborar al máximo y para garantizar la seguridad de los ciudadanos. O sea que el Ayuntamiento estaba al tanto de esta investigación policial. No, en absoluto. Yo tuve conocimiento ayer en torno a las 11 menos cuarto, porque bueno, entiendo que se ha llevado con bastante seguridad y sobre todo discreción. Entonces no querían filtraciones y obviamente ayer me informaron ayer. Cuando tuve conocimiento, pues es cuando informé al suboficial que iban a requisar la comisaría, y bueno, pues avisé también, convocamos una reunión, un gabinete de crisis con los tenientes de alcalde. Es el que autoriza abrir o no abrir los vales, o sea, primero hay que ir a verle a él para que un vale en Coslada se abra. Que teníamos que hacer prácticamente lo que él dijera. ¿Qué cosas pedía? Sobre todo con los horarios, que no nos excedamos en los horarios y que cierta gente no entrara dentro de los bares, traidores humanos. Dicen que Ginés Jiménez, el jefe de la policía local, era quien marcaba sus horarios de cierre y que sus frecuentes visitas no traían nada bueno a sus locales. Iba borracho y fue, pues, como yo soy el más y tal y cual, y se lo pasó con los camareros, no lo conocían. La casualidad no lo conocían y bueno, sacó la pistola, pegó 2 tiros al aire y toda la gente que ve en el bar, pues bueno. ¡Esto se veía venir! ¡Míralo! Este es el ambiente frente al portal donde vive Jiménez. Vecinos indignados que esperan que su detención ponga punto y final a una mafia que dicen ha dominado la ciudad durante más de 2 décadas. Los chavales le tenían mucho miedo, si han pegado a un montón de chicos. Yo creo que era un pequeño secreto a voces y que era cuestión de tiempo. En su larga trayectoria como jefe de la policía local acumuló varias denuncias, ninguna suficiente para apartarle del cargo. Duro. Y es que las denuncias no se limitan a las actuaciones del oficial jefe. En uno de estos bares encontramos a una mujer que prefiere no identificarse y acusa a otro de los agentes detenidos. Y preguntó uno de ellos, ¿te tienes dinero en casa? La dije, bueno, pero él sabía que tenía muchas joyas porque hace muchos años que me conoce aquí en esa zona. Y no ha pasado ni 20 días y fueron a mi casa como policías y con orden del juzgado para registrar y todo. Y al final me ataron los pies, las manos, la boca
casi me matan y llevaron todo. Como ella, muchos temen represalias y se preguntan si la trama de corrupción acabará de una vez por todas. Le invitamos a ver el siguiente perfil del jefe de la policía detenido. Don Ginés Jiménez, un aplauso para él, es el jefe. ¿Qué tal? Por favor. Bueno. Siempre estaba dispuesto a acudir a los platós para hablar de los éxitos de su gestión, aunque, como ocurriera esta vez, en octubre de 1997, tuviera que ausentarse de un encuentro de trabajo. Al final le hemos sacado de una reunión sobre el control de calidad en el servicio policial, precisamente que se está celebrando en Madrid, y le hemos raptado para que nos cuente esta noticia. Sus policías habían detenido a unos jóvenes por practicar carreras ilegales en un polígono de Coslada, y quería contarlo. La verdad es que en un principio nosotros hemos llegado a denominarle, a previo a conocimiento pleno de los hechos, llegamos a denominarle entre nosotros como gamberrismo peligroso. Siempre estaba localizable para la prensa. Licenciado en periodismo, elaboraba muchas notas informativas y colaboraba en espacios de televisión. Sabía cómo ponerse delante de una cámara. Y le asesta tres puñaladas, dos de ellas a la altura del pecho y una de ellas en el costado izquierdo. Eso supone... Oh, es que estos... Repetimos esto. Ahora que se habla de su presunta actividad delictiva en los bares de copas, choca por explicar el funcionamiento de un alcoholímetro. Muchos periodistas tenían su teléfono móvil. 22 años de jefatura de la policía de Coslada dan para mucho. Ginés era un interlocutor seguro, por ejemplo, para hablar de una persecución policial. Irían dando con la cabeza en el techo del coche, seguro. Y luego del impacto último, pues le tenían molestias en las cervicales, pero nada de gravedad. Le ha dicho el médico que repose en un par de días y a trabajar. O para contar la detención de tres jóvenes por apalear a un mendigo. Y verifican que son tres jóvenes, sorprendentemente, pues que están apaleando, dando patadas en el suelo a una persona. Su predisposición hacia los medios era absoluta. Aunque estuviera asistiendo a un acto oficial, siempre tenía unos minutos para atendernos. Sí, estamos en la Academia de Policía, en un acto oficial, y bueno, pues igual que habéis tenido la deferencia de pedirme que os dijera unas palabras, por supuesto que sí, y ha sido en este acto que estamos, en una Academia de Policía de la Comunidad de Madrid, en el que de fondo, pues imagino que serán imágenes. Se oyen tambores. Del acto protocolario. Sí. Te lo agradecemos, Ginés. Hasta otro día. Gracias, Ginés. Gracias, amigo. Hasta luego. Gracias. Está igual que siempre, Ginés. Sí, sí, sí. Igual de currante. Madre mía. Que sepan ustedes que es uno de los jefes de la policía local más famosos de